Con el objetivo de fomentar el diálogo y abrir debates sobre el aborto, distintas organizaciones de la región se reunieron en la Intendencia para hacer entrega de una carta que busca manifestar el desacuerdo respecto a la ley de aborto y sus consecuencias. El llamado es a sin fanatismo. Aquí ni siquiera mezclamos la fe. Esto lo hacemos por la vida y por los quienes hoy no tienen el derecho a ser escuchados. No pueden ser oídos, a que se manifiesten concisamente, sin desórdenes, pero de una manera contundente por quienes hoy no tienen voz. Fomentar la vida y validar los derechos que la misma Constitución establece son algunos de los objetivos que estas organizaciones tienen y que pretenden plasmar a la sociedad. También en la declaración de principios de nuestra Constitución Política del año 1980, que se le da cierto la protección al niño por nacer, creemos en la vida desde el momento de la concepción. No queremos que se apruebe en nuestro país la pena de muerte, menos aún a un ser realmente inocente. Jóvenes por Chile, Cristianos por la Vida, Grito Silencioso y Siempre por la Vida son algunas de las agrupaciones que decidieron realizar esta iniciativa. Lo que pasa es que esta iniciativa nace en el seno de la sociedad civil, distintas organizaciones civiles que se unieron para entregarle una carta al intendente Rodrigo Díaz para que proteja justamente la vida del niño que está por nacer en contra de las leyes de aborto que se están promoviendo en el Congreso hoy día. Quisimos manifestarnos también entregando esta carta al intendente de la región porque consideramos que es la mejor forma y apoyo de demostrar que hay muchos jóvenes como nosotros que están a favor de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Actividades que se seguirán realizando, según ellos, para concientizar a las personas sobre la defensa de la vida.